es lo que sucedió. Cuando él llega al punto donde está el incendio, entonces le solicita a uno de su personal que se ponga en contacto con Protección Civil para que apoyen en la mitigación del incendio, y le solicita también un documento sobre el incendio. El ingeniero da los datos de las dimensiones del incendio, y obviamente se mitiga el incendio sin la participación de Protección Civil como tal, ¿no? En los otros incendios ha habido ya participación de Protección Civil, que nos han apoyado para mitigar ahí los incendios. Todo esto que estoy comentando está en un relatorio, que es lo que hablo yo del acta de hechos. Obviamente esta acta ya ha sido enviada para su investigación a la auditoría interna y a control interno, y de ahí va a surgir la responsabilidad de las personas en su actuación. Ese es el comentario muy en general. Obviamente hay sanciones en base a lo que se investigue por auditoría interna y por control interno, Luis, director. Bueno, yo quiero subrayar algo. Lo que señala Peña, en cualquier evento, en los miles de kilómetros que tienen las redes de transmisión y distribución que se están vigilando, cuando ocurre algo se notifica a la autoridad, a la policía, a Protección Civil. Pero esa notificación resulta en un documento que se suma al expediente que llegó y lo presentamos así, ¿verdad? Fue cuando el gobierno del estado de Tamaulipas reacciona y hace declaraciones a la opinión pública que ese documento apócrifo, que no tiene la firma del responsable, que nosotros reaccionamos, ¿verdad? Y hemos iniciado ya desde hace dos días un análisis a fondo de lo que ocurrió. Es decir, existen ya un acta levantada en donde cada uno de los participantes en la zona, desde los gerentes hasta los que solicitaron esa información, según se relata en esa acta, ¿verdad? Y estamos ya investigando profundamente qué es lo que ocurrió, quién hizo ese documento y las responsabilidades. Pero ya intervinieron auditoría interna y control interno. El hecho que es fundamental recalcar es que no tiene nada que ver el documento, falso que sea, con el evento que sí ocurrió. Bueno, todas las pruebas, el pasto quemado, las fotografías, todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno y sus secuelas. Esta institución de Protección Civil no tiene facultades para ir más allá de estar atento a que si hubo algún daño, que si podía participar en estos incendios que se repiten, pues para Protección Civil. Pero el evento se realizó, el evento se ha demostrado, el evento es el producto de este incendio, y lo hemos demostrado técnicamente.